Hola, hola, les saluda su amiga Leticia. Todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones. Y hoy quiero enseñarles a preparar el atole de yuca. Ahorita lo vamos a pelar y a trocearlo. Una vez troceada la yuca, de preferencia así en pedacitos pequeñitos para que ablande pronto, rápido. Y ya que lo tenemos así, lo ponemos en un recipiente con agua y lo ponemos a hervir. Así nada más. Y en cuanto ablande, ¿verdad?, proseguiremos a hacer el atole. Bien, una vez hervida la yuca, como vemos aquí, ¿verdad?, que está muy caliente, acaba de salir. Ya está blanda, entonces la vamos a licuar y vamos a utilizar el agua que donde se hirvió, ¿verdad?, para aprovechar los nutrientes. Una vez licuada la yuca, lo ponemos en un recipiente. Miren, quedó súper espesa. Si se requiere más agua, ¿verdad?, por supuesto que le vamos, ese es al gusto, ¿verdad?, la espesura. Ya estando así, le vamos a poner, bueno, yo por lo pronto le voy a poner esta, más o menos de esta cantidad de azúcar. También esto poco a poco, ¿verdad?, si requiere más le vamos a ir poniendo más. Y le vamos a poner la canela entera para que, bueno, siempre la canela le da un toque especial a todos los atoles. Bueno, vamos a esperar a que hierva. Es posible que sí va a llevar más agua porque miren, está súper espesa la yuca, ¿verdad?, el atole. Pero conforme va hirviendo, ahí va a dar, ¿verdad?, paso a que si se le ponemos más agua y más azúcar. Como ven, aquí le tuvimos que poner más agua, más azúcar y más canela también. Y ya esto ya está, ya lo voy a apagar, ya está cocido, esperé que hirviera bien, se tiene que esperar, ¿verdad? Y esto también hay que tener cuidado porque miren, va subiendo. Y si no lo cuidamos, se derrama. Y de esta forma sí va quedando, se va, nada, eso sí se tiene que estar moviendo, porque esto se pega, como cualquier atole, ¿verdad?, se pega, entonces se tiene que estar mezclando y dándole vuelta para tener el cuidado que salga bien. Bien, aquí les presento cómo quedó nuestro atole de yuca. Realmente muy deliciosa. La canela le da siempre, ¿verdad?, la canela le da a todos los atoles un toque especial. La yuca, ¿verdad?, tiene mucha vitamina. Yo les aconsejo en este frío que está haciendo, yo no sé si en todos los lugares, pero aquí en Chiapas ya comenzó el frío. Espero que lo hayan aprendido. Yo los invito a que se suscriban a mi canal y nunca olviden que si yo puedo, tú puedes también. Hasta la próxima.